Bien, la antinoticia del día es el debate, o el mal llamado debate de anoche. Anoche, Guillermo, tú me acompañaste junto con Luis Soto y con Marifer, y hablamos sobre qué esperábamos del debate. Yo dije, yo no espero nada. Y gracias a los tres candidatos que me complacieron, porque no nos dieron nada. Hace unos años, en el año... ¿Cuándo lo escribí esto? En 12. En el año 12, yo escribí el 11 de junio, un día después del segundo debate presidencial de ese año 2012, dije algo que podría yo escribir de nuevo. Anoche no se escucharon argumentos para defender los puntos de vista propios ni para criticar los ajenos. O sea, lo que vimos y escuchamos no fue un debate. ¿Quién ganó el llamado debate? Nadie. Y no creo que lo visto y oído anoche influya mucho para modificar las actuales preferencias electorales que indican las encuestas. Ese año, el que iba arriba de las encuestas era Enrique Peña Nieto, pero por mucho. Y actuó igual, porque son estrategias, actuó igual que ayer actuó Claudia Sheinbaum. No pierdes el control, estás cool, si agredes, agredes con... como, te voy a agredir para que veas que te hago caso. Si te agreden, pones cara de monje budista en meditación, escuchas cómo te están agrediendo, con algo que es cierto, es falso, no pestañeas y contestas a otra cosa. O sea, son estrategias probadas, ¿no? Entonces, la verdad no pasó nada y obviamente las preferencias electorales, la intención del voto no va a cambiar. Yo en mi columna de hoy hablo de un artículo que se publicó en el año 2022, un artículo que se publicó por académicos de la Universidad de Harvard y de Berkeley en California. Ellos analizaron los resultados de encuestas de 62 elecciones en 10 países desde el año 1952 hasta el 22. Son 70 años de analizar encuestas. ¿Y qué querían ver? Entre otras cosas, ¿qué papel juegan los debates en un proceso electoral? ¿Y qué encontraron? Que los debates y eventos externos como desastres naturales no afectaron significativamente la intención de voto, siendo más influyentes en este proceso las fuentes de información como son los medios, los activistas políticos y otros ciudadanos. Yo creo que hoy se manifiestan a través de las redes sociales. Así es que sin importar lo que ocurrió anoche, yo creo que la gente que ya traía pensado votar por Claudia, la que piensa votar por Xochitl y algún despistado que piensa votar por Mr. Sonrisas. Ya hay Mr. Sonrisas, ¿no? Van a seguir... no veo que sean, que ganen. Esto sería crucial si estuvieran tipo la Estados Unidos, donde estás viendo que las encuestas están nariz con nariz. Ahí sí haces que 2-3% de los votantes cambien. Puedes cambiar una elección, pero aquí no, porque estamos viendo que de acuerdo a dos encuestas de encuestas, tanto la que hace Oráculos con Grupo Fórmula, esta encuesta de encuestas le está dando a Sheinbaum el 59% de la intención del voto, a Gálvez el 35% y a Álvarez el 6%. Pero aquí lo más curioso es que la encuesta de encuestas de Polls.mx le da a Sheinbaum el 59%, a Gálvez el 34% y al abanderado Movimiento Ciudadano el 6%. Están realmente idénticas. Y creo que este arroz ya se coció. Alguien me reclamaba ayer por las redes sociales: no eres imparcial, ¿por qué es que va a ganar Claudia Sheinbaum? No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y yo tengo la obligación de analizar las encuestas, no mi opinión personal, no lo que yo quiera ni nada, porque en este país creemos que desestimando las encuestas en un programa de radio, donde sea, vamos a convencer a la gente que no le crea las encuestas. Yo sí les creo. José Luis. Fíjate que este no debate, como bien le llamaste. Circo de tres pistas. Circo de tres cada payasito en su pista. A mí me parece que para lo que sirven los debates en un país como el nuestro, donde todavía hay 25% o 20% de indecisos, sirve para reconocimiento de nombre. En esto creo que Álvarez Maínez fue el que más le sirvió la exposición. Y segundo, en los debates hay poca recordación del contenido, pero hay mayor recordación del estilo.
Entonces creo que el impacto que puede haber entre los indecisos, más que los contenidos, es el estilo. El gran perdedor de anoche, creo yo, es el INE, porque el formato que decidieron... Ridículo. Fue realmente, explíqueme su política en 90 segundos, sí. Imposible, ¿no? Y luego a cada uno de los candidatos con preguntas diferentes. Entonces, esto parecía un suflé de temas de cada uno de los capítulos de educación y de salud y de discriminación. Entonces, realmente era muy difícil seguir porque los debates, por definición, son narrativas. Uh-huh. Y es narrativa y contranarrativa. Y aquí no hubo ni narrativa ni contranarrativa posible porque era imposible decir, tienes 5 minutos y no puedes hablar más de minuto y medio a la vez. Muy diferente al debate de la Ciudad de México que vimos hace unas semanas, sí. En donde el manejo de esos 5 minutos para que cada quien decidiera su narrativa y su estrategia, me parece que informaron mucho más a la audiencia de lo que vimos anoche. Guillermo. Totalmente de acuerdo. El problema, además de meter tantos temas, es que no das la oportunidad a la comparación y al contraste. En todo caso, si partimos de la base que quien va en segundo lugar se puede... y lo voy a decir así, saltar las trancas y a lo mejor no hacer caso de la pregunta para aprovechar su tiempo, pues tampoco pasó y caímos en una divagación que, por cierto, después del tema de corrupción se volvió tremendamente aburrido y que yo lo que sí coincido, porque además con esta explicación que da Eduardo de cuánto influye un debate en una elección en 70 años de mediciones, pues creo que independientemente de las expectativas de los partidos políticos y los seguidores que siempre manejan esto como que va a ser el cambio, creo que no va a mover un ápice de lo que ya habíamos visto en las intenciones. Y respecto a las encuestas, vamos a suponer que de esos 25 puntos que señalan ambas de promedio, algo esté mal, no sean correctos. ¿A cuánto te gusta que le bajemos? ¿A 20? ¿A 15? De todas maneras, es un montón. Sí, yo no creo que sea un 25% de la gente no decidida. Yo creo que es... En la encuesta de Becerra sale 25. Sí, pero la de Becerra. Pero es que no puedes basarte en una sola encuesta. Yo por eso uso encuesta de encuestas. ¿Por qué? Pero no te muestran los indecisos. No, porque ya ponderaron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me late que te gustan los resultados de la encuesta de Becerra. No. Sí, porque es la que mencionas. Yo te puedo decir que he visto encuestas donde nomás hay un 7-8% de indecisos. Por eso, una sola encuesta para mí no indica. Yo prefiero ver un poll de polls, una encuesta de encuestas, y quiero confiar en que Oraculus, Fórmula y Polls.mx han sabido cómo asignar los indecisos o los que no quieren contestar a los diferentes candidatos. Pero que hay una diferencia abismal es impresionante. Así como una diferencia abismal en 2018. Yo recuerdo una discusión que tuve en un programa que me invitaron en la mañana hace 6 años y uno de los compañeros en Fórmula decía, es que va a ganar, ¿quién era el opositor? Va a ganar Mid. Y yo decía, va a ganar López Obrador. ¿Por qué? Porque hay que estudiar, esa es la tarea. Y hace 12 años, pues algunos decían, va a ganar AMLO. Y yo decía, no va a ganar AMLO, va a ganar Peña. ¿Por qué? Porque yo viví en una época de hacer encuestas, entonces... A ver, es innegable que una encuesta es una tendencia. Claro que sí. Y que al final de cuentas, aunque tenga algún porcentaje de error o no sea exacta, sí te muestra una parte muy real. Por eso insisto, si no son los 25 puntos que ambas manejan, ¿a cuánto le quieres bajar? ¿A 15? Es un montón de todas maneras. Mira, yo pongo en mi columna de hoy, sin importar lo que haya sucedido anoche y siempre que no ocurra un evento imprevisto, mayúsculo y desastroso en los días por venir, Claudia mantendrá su amplia ventaja sobre Xochitl hasta el 2 de junio. Nos guste o no nos guste, esto no es personal. No es de militancia. Son los números que me... Es como si voy con un médico y me dice, Eduardo, tienes esta enfermedad incurable. No, me voy a ir con otro hasta que encuentre uno que me interprete. No, está re bien. No, pues, la ciencia es la ciencia. En fin, así estuvo el no debate o circo de tres pistas, que es una repetición de todos los que hemos visto desde el 94. La verdad, mensajes.